El día anterior el gobierno nacional expidió varios decretos, el 770, el 771 y el 772 hasta el 75. Hoy vamos a tocar dos de estos decretos, dado que el decreto 773 es bastante amplio porque reforma todo el régimen de insolvencia de las personas y la liquidación. Desde ya debemos de decir que este decreto 773 le da muchas oportunidades a personas que se declaren en insolvencia o en cesación de pagos de una manera directa y sin ningún tipo de requisito previo. Pero, me he dado con esto, está en la vigilancia de control de los jueces de la República. En la ciudad de Cali, por ejemplo, ya se han formulado denuncias penales contra 3 comerciantes y 3 centros de conciliación por la falsedad en los documentos aportados a un proceso de insolvencia. En próximas semanas vamos a dedicar un capítulo a este nuevo decreto 773. Con relación a los otros dos decretos, consideramos de bastante importancia el nuevo impulso que le dan al cesante. Mediante la protección al cesante se están ampliando las oportunidades que se habían expedido en decreto anterior para las personas, trabajadores independientes o trabajadores dependientes que no tengan cómo cubrir los gastos de la seguridad social. El fondo se los va a cubrir hasta con un salario mínimo de aporte básico de cotización por los 3 meses. Pero también este mismo fondo les va a otorgar a aquellos empleadores o a los trabajadores que no tengan cómo acceder a la prima un beneficio hasta de 220 mil pesos por cada trabajador para aporte a la prima. Esto va a funcionar exactamente igual como está funcionando el aporte a la nómina que ya está en su primer periodo de ejecución. Los requisitos son exactamente los mismos y se pueden incluir las personas naturales, las personas jurídicas o las entidades sin ánimo de lucro. Entiéndase que las personas sin ánimo de lucro o las personas naturales que no están obligadas a registrarse en la Cámara de Comercio, pues tendrán que aportar un régimen sustituto para este beneficio. Por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro podrán llevar el registro del RUT, Registro Único Tributario, requisito que haya sido expedido antes del 31 de diciembre del 2019. Igual para las personas naturales que no estén obligados a estar en el registro de Cámara de Comercio, pues lo tendrán que hacer. Aquí es importante decir que las cooperativas de trabajo asociado podrán reclamar para sus trabajadores. ¿Por qué? Porque era muy normal que algunos empleadores le hubieran entregado esa responsabilidad a los trabajadores y ellos a través de cooperativas pagaban la seguridad social. Pues este empleador no podrá hacer uso y será esa cooperativa la que tendrá ese beneficio y esa cooperativa se la tendrá que trasladar al trabajador. Lamentamos profundamente las últimas noticias con que han estigmatizado el Valle del Cauca. Bastante agobiante que el Valle del Cauca lo cataloguen al estado como los departamentos de La Guajira o el Chocó, con 9 muertes de menores por desnutrición. Pero también el cartel de las camas de cuidados intensivos. Y ese cartel no es trasladado a los médicos ni al personal asistencial. Es a las personas que administran y controlan. Porque el Valle del Cauca no tiene sentido que tenga un 47% de ocupación de UCI cuando la media nacional es del 25%. Igual como pasó con el SOA. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿dónde estaba la entidad gobernativa o en salud pública de los gobiernos anteriores que dejaron que en el Valle se desnutrieran y murieran 9 niños, 9 infantes, que nos pongan al Valle del Cauca al nivel de La Guajira o del Chocó? ¿Dónde estaba esa dirigencia política que dejó que sucediera esto?
y ahora no vamos a estigmatizar a los médicos con el robo en las UCI, porque eso es responsabilidad de los entes de vigilancia y control y los administradores de las clínicas. Señores revisores fiscales, señores contadores, señores administradores, ustedes pueden ser denunciados penalmente si se prestan o conectan con este defraudamiento del Estado, porque nosotros como ciudadanos somos los responsables de la veeduría del Tesoro Nacional para que el Valle no siga siendo estigmatizado como el departamento más corrupto con la pandemia.